Continuamos con las noticias aquí en la edición central de Info 3. Presenta Pronto Plus. ¿Estás para más? Seguimos informando. En la Cámara de Representantes se votó el proyecto de obras en saneamiento para la zona oeste del departamento y alguna zona de la ciudad de Artigas. Como así también se aprobó facilidades para que deudores del banco hipotecario puedan abonar su deuda. Y se votó lo que es un proyecto que viene ya prácticamente hace 2 años, que tiene que ver con el saneamiento. En un primer anuncio que hizo el Poder Ejecutivo, el propio Presidente de la República anunció que iban a ser más de 1.000 familias, o más de 1.000 personas beneficiadas en un radio del departamento de Artigas. Pero resulta que después, estudiando bien realmente, no sabemos con exactitud cuáles sean las personas beneficiadas, pero igual votamos porque nos parece que es muy importante que las familias tengan acceso al saneamiento, más que nada en la zona oeste del departamento, en Tomás Gómez Soro, en Belloñón y en alguna parte del departamento de la ciudad de Artigas también. Lo que quedó afuera fue Bella Unión, ¿no? Por este proyecto que tiene que ver con el saneamiento. Nosotros lo que hicimos fue tratar de proponer algunos lugares, algunas zonas, acompañar, sí, la propuesta. Entendíamos nosotros que es necesario que las personas accedan al saneamiento por una cuestión de salud, más que nada. Y bueno, se logró de forma unánime por todos los partidos políticos que integran la Cámara, votaron. Y a nosotros nos parece que es algo muy bueno para el departamento. Se va a empezar a ejecutar el año que viene recién. Tiene un atraso de 2 años esto, ya tenía para ser aprobado, pero entre idas y vueltas por parte del Poder Ejecutivo, lamentablemente los rehenes son las personas que recién el año que viene van a estar, después de tantos anuncios, posiblemente algunos que fueron anunciados no van a tener saneamiento. Creo que es un poco serio lo que se llevó adelante por parte del Ejecutivo, pero de todas formas nosotros vamos a acompañar, ¿no? Y después otra cosa importante son aquellas personas que sean deudores del Banco Hipotecario o de la Agencia Nacional de Vivienda, donde nosotros votamos un proyecto de ley que fue con respaldo de muchas personas que representaban a los, por decirlo de alguna, deudores del Banco Hipotecario de forma unánime, donde aquellas personas que estaban debiendo hasta un 60% de su deuda pueden refinanciarla, se va también condonar, o sea, perdonar algunas deudas, porque muchas personas pagaron muchos años. El Banco Hipotecario Uruguay se fundió en la crisis del 2002 por una mala administración y gestión, venía ya fundido. El Frente Amplio lo volvió a generar ingresos para el Estado por parte del Banco Hipotecario, también se generó la Agencia Nacional de Vivienda, o sea, el Frente Amplio levantó el Banco Hipotecario, levantó la Agencia Nacional de Vivienda y ahora dio los votos para que los deudores del Banco Hipotecario puedan subsanar sus situaciones. Me parece que son cosas importantes. Un gran sector de la población se va a ver beneficiado en este sentido y estamos hablando de vivienda, ¿no? De casa propia, que se va a poder escriturar y las personas van a poder tener su título en mano. Consulta, Nico, ¿estaban los dos representantes del departamento para estas votaciones? No, lamentablemente, yo estuve presente por Artigas, inclusive cuando se habló del tema de Tomás Gómez Soro y Brum, fue el que hablé con el coordinador de bancada del Partido Nacional para que se informara de mejor manera, pero lamentamos profundamente que fue el único artiguense que estuvo en esas dos votaciones, tanto el Banco Hipotecario como para lo que tiene que ver con el saneamiento. Bueno, para el diputado, en cuanto a los escándalos que se viven en la administración Caran, en la Intendencia de Artigas, el diputado por el Frente Amplio, profesor Nicolás Lorenzo, afirma que siente vergüenza ajena. Yo estuve siguiendo, tengo una coordinación muy buena con los ediles departamentales del Frente Amplio. El otro día se logró un acuerdo político con 7 votos del Frente Amplio, más algunos acuerdos, llegó a 11 votos para que se interviniera el Tribunal de Cuentas, lo que tiene que ver con todas las irregularidades conocidas de la Intendencia. Pero lamentamos profundamente que después se levantaron de sala los ediles del Partido Nacional, mayoritariamente la lista 25-25, donde enojados, cualquier persona puede acceder, enojados porque se haya votado, pero el objetivo de esto, o lo medular acá, pasa de que alguien quiere ocultar algo. Porque si fuera todo transparente, se invita por parte del propio Ejecutivo que venga al Tribunal de Cuentas, evalúe y que después se presente a toda la población claramente que subieron transparente. Pero si el Poder Ejecutivo, mejor dicho, el Ejecutivo Departamental oculta, si los ediles de la lista 25-25, que son la mayoría de la Junta Departamental, se levantan de sala, se levantaron cuando algunos ediles de todos los partidos políticos que apoyaron, Partido Colorado y Frente Amplio, sobre todas las cosas, pidieron para fundamentar su voto. Me parece que es una falta de respeto, inclusive con los ediles que estaban allí, porque les pidieron la palabra, se les dio la palabra para que fundamentaran su voto, se levantan como una actitud tan patotera de no querer escuchar a algunos ediles. Me parece que eso no es así, la democracia no pasa por sus lugares, hay que ser respetuosos. Todos los ediles del Frente Amplio fueron votados como ellos. El lista se presentó, la ciudad los eligió. Es una falta de respeto inclusive a las personas que votaron a sus representantes departamentales. Me parece que el gobierno departamental ya viene golpeado en muchas cosas.
no sale a ningún momento a aclarar estas situaciones. Es lamentable el gobierno que tenemos departamental, muy lamentable. Y existe presunciones de corrupción. Esas presunciones de horas extras, de gastos sin pago, de muchas cosas que están. Y no podemos saber porque el bloqueo de la Cámara que corresponde, de que la Junta Departamental, sus ediles tratan de que no se entere nadie de lo que está pasando en la Intendencia Artigas. No solamente la administración, sino que también está el tema de la denuncia contra uno de los directores que tampoco sale a la luz y tampoco salen a aclarar cuando siguen sus funciones el jefe. Sí, hay un director denunciado por acoso sexual y laboral, para que se entienda un poco, por parte de una funcionaria, llegó a la Junta Departamental. Los ediles no quieren tratar un tema gravísimo, o sea, se abusó, se trató de intimar laboralmente, se le removió a la muchacha del lugar, todos sabemos, todos nos conocemos en Artigas, y no quieren tratar. Y el director sigue en funciones, una persona que actuó de mala fe con una situación tan grave de falta de respeto hacia una funcionaria a nivel de acoso laboral y sexual. Me parece que más allá de lo que tiene que ver con los aspectos que yo mencionaba del Ejecutivo Departamental, también están protegiendo a una persona que acosó sexual y laboralmente a una funcionaria. Eso es gravísimo. Si es de lo contrario, se presentan las pruebas correspondientes y dicen, no, acá no hay ningún tipo de persona que está teniendo ese tipo de actitudes. Lamentamos que el gobierno departamental que tengamos, lamentamos que las personas que estén al frente de la intendencia traten de tapar y ocultar todo, desde los actos que yo mencionaba, desde los acosos, entre otras cosas. Lamento profundamente tener el gobierno que tenemos, me da vergüenza decir a nivel nacional que soy de Artigas y que tengo este gobierno. Como somos conocidos a nivel nacional de la vergüenza que hemos pasado como artiguenses. Bien, continuamos con otras noticias porque más de 500 personas fueron capacitadas en resucitación cardíaca en Artigas en este 2023 gracias a los cursos gratuitos dictados por el Centro de Resucitación Cardíaca de ACE. Bueno, como han visto, hemos hecho público lo que es un informe de todo el trabajo que ha realizado nuestro sitio de resucitación cardíaca en el marco de lo que es este año 2023, un año donde superamos ampliamente la cantidad de capacitaciones de lo que veníamos haciendo año tras año. Llegamos a las 500 capacitaciones en el 2023, o sea, 500 artiguenses que se han capacitado en lo que es las maniobras de resucitación para que sean personas que puedan asistir a una situación de muerte súbita que se da lamentablemente muy seguido a nivel de la comunidad en distintos lugares. Por eso creemos que es importante ese número, alcanzando un total de 3.000 personas que han capacitado acá en el departamento desde que hemos comenzado con el centro de resucitación, que llega a todo el departamento. Hemos llegado a Bella Unión, lo que es todo el interior profundo. Por lo tanto, para nosotros es importante y bueno, y nos parecía también que la población debería saber cuál era el trabajo y cuáles los números que nosotros hemos llegado en ese sentido. También hemos hecho una evaluación junto a la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, donde este año también tuvimos una instancia importante para los instructores, que es la recertificación, es la condición que nos habilita a través de la Comisión Honoraria y a través de lo que es el Consejo de Resucitación Cardíaca del Uruguay, la habilitación como instructores en Artigas junto a los compañeros Marcelo da Rosa y Sara Fuque. Venimos llevando este proyecto que empezó en el 2013 y creo que es un proyecto que ha tenido su resultado a nivel de lo que es la comunidad artiguense, pero bueno, todavía quedan cosas para seguir trabajando. Hay necesidad de tener más desfibriladores disponibles en distintos puntos estratégicos de la ciudad y eso no lo hemos logrado, como lugares específicos que lo venimos planteando y todavía no se ha logrado que las instituciones y quienes son responsables de esas instituciones tengan la voluntad de adquirir un equipo por la necesidad que corresponde y por la cantidad de personas adultas que transitan en esos lugares, como es la Intendencia, por ejemplo. La Intendencia es la oficina donde más público transita durante todo el día y también otro lugar importante que hasta el momento no hay un desfibrilador y hay que capacitar a todos aquellos funcionarios de allí, es la terminal de ómnibus, que lamentablemente incluso ya hemos tenido situaciones de paro cardíaco allí. Por lo tanto, seguimos trabajando en eso, difundiendo, abierto a que la población nos convoque y allí estaremos. Ya cerramos el año 2023 y bueno, vamos a programar para lo que va a ser el año 2024. El 2024, la meta de superar estos números. Y bueno, venimos en un proceso de aumentando la cantidad de capacitaciones, por lo tanto entendemos nosotros que el objetivo es seguir ampliando
para tener más personas capacitadas para actuar en esos momentos, y creo que ese es el objetivo para el 2024, superar ese número de 500, que ya te digo, es un número muy importante, porque eso lleva a que tengamos que realizar más de 20, 25 cursos que duran 3 horas, y que bueno, cabe resaltar que este equipo que trabaja en ese proyecto lo hacemos de forma honoraria, y eso tiene un valor muy importante para nosotros, y por eso también agradecer a los compañeros que vienen en este proyecto desde el 2013. Ya cumplimos 11 años en la actividad y creemos que podemos seguir creciendo, y hemos tenido una buena recepción de toda la comunidad tartiguense. Presentó Pronto Plus. ¿Estás para más? Compartimos la cotización de las principales monedas. Ahora, transferí dinero más fácil. Banco República, nuestro banco país. El dólar cotizó a la compra 38.10 y a la venta 40.60. El euro a la compra 40.51 y a la venta 45.50. El real a la compra 7.35 y a la venta 9.05. El peso argentino a la compra 0.02 y a la venta 0.20. El dólar frente al real 4.93. Pedí tu préstamo para pasivos. Banco República, nuestro banco país. A continuación seguimos con otras noticias. El grupo de patín artístico de Artigas invita a la actividad de fin de año en el día de mañana. Finalizaron las actividades del ciclismo a nivel departamental por este 2023. Fueron reconocidos todos los ganadores de las distintas categorías en el ciclismo. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.